Good morning, Miss. Hey, hello, good morning, my miss, friend. ¿Quién entró primero? Al mismo tiempo entraste tú, Leo, con Alejandro. Hola, Miss, soy André. Hey, André, hello. Hello. Good morning, Miss Mia, y si sola. Good morning, my friend. Hello. Es Melanie. Hey, Melanie. Hello. Hoy Melanie. Día vamos a hacer libro. Sí, mi amor. Hoy día vamos a hacer libro, cuaderno, cosas muy bonitas. Hey, my friend, hello. Claro, para que lo puedas enviar. Ok, my friends. Bien, chicos, vamos a dar unos 2 minutitos de tolerancia y empezamos, ¿ok? Bien, vayan trayendo su student's book, por favor. Vayan trayendo su student's book y su cuaderno de inglés, porque hoy día vamos a hacer el student's y el cuaderno, mis amores. Hey, Lorenita, hello. Friends. Morning, Miss Benjamin. Hey, Benja. Welcome, please, Benjamin. Hello, my friend. Yo te tomé 1 litro de agua. Wow. La botella, 1 litro. Maybe you have... Yes, student's book and notebook. El student's book y el cuaderno. ¿Qué páginas del student's book? Todavía no he dado la página, mi amor. Ahorita voy a dar la página para todos. ¿Ya? Thank you.
Okay, chicos, un minuto y empezamos. Bien, chicos, ahora sí vamos a empezar ya con nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a hacer un tema nuevo, ¿sí? El tema de hoy se llama Amusement Park, Adventure at the Park or at the Amusement Park. ¿Qué es un Amusement Park? Aquí les voy a enseñar qué es un Amusement Park. Muy bien, chicos, good morning. Los que acaban de llegar, los alumnos que acaban de llegar, saquen su student's book y también saquen su cuaderno, ¿ya? Muy bien, les voy a enseñar lo que es un amusement park, chicos. Next thing I know, we're down at the cinema. We're sitting there, you start kissing me. What's that about? Okay, muy bien, chicos. Antes de empezar, repitan después de mí. Amusement park. Muy bien, una más. Amusement park. Very good. Amusement park. What is an amusement park? Vamos a ver qué es un amusement park. Let's check. Got introduced to you by a friend. You were cute and all that. Baby, you set the trend. Yes, you did. The next thing I know, we're down at the cinema. We're sitting there, you start kissing me. What's that about? You're moving too fast, I don't understand you. I'm not ready yet. Baby, I can't pretend. No, I can't. Valentina, escríbeme por el chat, por favor. Si es muy urgente, escríbeme por el chat. Here's how I play, here's where it's the hand.
Muy bien, chicos. En conclusión, ¿qué es un amusement park según las imágenes que hemos visto? Es Disney World. Ya, ok. Disney World es lo que hemos visto. Pero Disney World es algo que es un amusement park, como todos. ¿Qué es un amusement park? Uno de ellos es Disney World. ¿Pero qué es Disney World? Disney World es un amusement park. Y según lo que ustedes han visto, ¿qué es un amusement park? Creo que mira, es un parque de diversiones. Very good. Muy bien, Henry. Very good. The amusement park es un parque de diversiones. A ver, Dariela, ¿cuál es tu opinión? Sí, es un parque de diversiones. Muy bien, very good. Claro, Disney World is an amusement park. Es un parque de diversiones. Ok, Jack, ok. Amusement park es un parque de diversiones. Y tenemos muchísimos alrededor del mundo, como por ejemplo Disney World. Ok. In here in Disney World, there are a lot of games. Leonardo, dime. Pero Disney World está en Estados Unidos. Yes, yes. Disney World is in United States, it's in France, it's in Tokyo, in a lot of places are amusement parks from Disney World, okay? En muchos lugares del mundo hay un montón de parques de diversiones que son de la franquicia de Disney World, okay? Y este Disney World, este amusement park, tiene diferentes juegos. Ya diferentes lugares. Por ejemplo, ¿qué vimos en el video? ¿Qué vimos en ese video como uno de los juegos que tiene ese amusement park? ¿Qué vimos? A ver. Yo sé que vimos. A ver, dime, Dariela. Vimos el castillo. The castle, yeah. ¿Qué más? Creo que túneles donde hay como, por ejemplo, nosotros fuimos, creo que el otro año el parque, un zoológico así, pero en un túnel en vez de dinosaurios de Animation. Ya, yeah, ok, había túneles, sí. pero ¿cómo cruzabas esos túneles? ¿En qué lo cruzas? Puentes. Bridges, no. Yes, my friend. Miss, también había un West End Train. ¿Un what? Pues también había un tren. Ah, un tren, o sea, como la montaña rusa. Chicos, como la montaña rusa. ¿Han subido ustedes a la montaña rusa algún día? No, roller coaster, ¿ya? Esa es la montaña rusa, que es uno de los principales atractivos. Y justamente es este de aquí, que tenemos acá. Look at here. Este que sí, tenemos aquí. Miren, este de acá. Este es la roller coaster, ¿no? Se pasa por diferentes túneles, por diferentes lugares. La roller coaster es uno de los principales atractivos. Sí. Dice, también por los túneles, ahí también pasa el esto. Claro, por los túneles pasa la roller coaster, que es uno de los principales atractivos de los amusement park. Muy bien, Mia Chávez, ¿querías decirme algo? Yo, parque de diversiones, yo me he subido a una montaña rusa, pero se llama el gusanito. Ah, ese es a roller coaster in form of a worm, ¿no? Ok. Ojo, que ustedes ya saben decir, parque de diversiones en inglés. Ya no me digan parque de diversiones, díganme amusement park. Ok, por eso antes del video los hice repetir. Amusement
Park, que es parque de diversiones, ¿ya? Ya no me digan parque de diversiones, ¿ah? Un punto menos al que me dice parque de diversiones. Tienen que decirme amusement park. Amusement park. Así es. Efectivamente, en la página número 68, en la página número 68 de su student's book, página número 68. Todos a la página número 68. Todos a la página número 68. Vamos, chicos, les doy un minuto para que vayan a la página 68. Toma. Están en la página 68 del Students Book, my friends. Yeah. Muy bien. ¿Y qué tenemos ahí como primera imagen de la página 68? ¿Qué tenemos? Tenemos... Lo menos, ¿ah? ¿Perdón? Tenemos un park. Okay. Amusement park. Amusement park. Amusement park. ¿Qué tenemos en la página? Amusement park. Very good. Efectivamente, en la página número 68 de nuestro Students Book. Un amusement park. Sí, pero todavía no han nada. Todavía no, chicos. No se desesperen. Todavía no he dado ninguna indicación. Primero vamos a ver el vocabulario. Aquí efectivamente tenemos un amusement park. ¿Ok? Y tenemos diferentes lugares donde podemos pasarla muy bien, ¿no? Spend a funny time en el amusement park. Por ejemplo, tenemos aquí, a ver, todos sigan el puntito rojo, chicos, sigan el puntito rojo. Tenemos Ferris wheel. Repitan después de mí, chicos. Ferris wheel. Ferris wheel. Muy bien, chicos. ¿Y qué es Ferris wheel? ¿Qué es una Ferris wheel? Montaña de la fortuna. La rueda de la fortuna. Muy bien. Sí. Ferris wheel es la rueda. Montaña rusa. Yeah, very good. No, la montaña rusa es diferente. Esa es una Ferris wheel, miren. Miren esta Ferris wheel. Want to get stuck at the top of this Ferris wheel. I'm Dubai. Arabic for Dubai Eye is officially the world's largest and highest Ferris wheel, standing 820 feet tall. Ferris wheels around the world let tourists see the sights from up above, like Florida's Orlando Eye, the Tianjin Eye in China, or the UK's London Eye. The Dubai Eye is almost double the size of the London Eye and can welcome 1,750 visitors at a time. But breaking a world record in Dubai isn't record breaking.
This part of the United Arab Emirates already boasts the nearly 12 million square foot Dubai Mall, the biggest in the world, and the Burj Khalifa, which holds a full rotation. Pretty sure they aren't recommending the Dubai Eye for anyone who's afraid of heights. For Inside Edition Digital, I'm TC Newman. Okay, students, what do you think about this Ferris wheel? What do you think about this Ferris wheel? It's amazing, it's beautiful, yes? ¿Qué piensan acerca de esa Ferris wheel? ¿Puedo ir al baño? Yes, go, go. ¿Qué opinan acerca de esa Ferris wheel, chicos? Asombrosa. Asombrosa. It's amazing. Very good. Do you watch? Yo me monté en Ferris wheel. Very good. For example, here in Plaza Norte, in Lima Plaza Norte, there is a Ferris wheel. There is a Ferris wheel in Plaza Norte. Do you like it? Did you see it? ¿La han visto? La Ferris wheel que está en Lima Plaza Norte. Yes, that's a Ferris wheel. Sí, Miss. Yes, very good. Yo vi subir, soy Alejandro. Very good, excellent. You go. Yo también me subí ahí en el 2022. Ajá. Yo también me subí en una Ferris wheel. Pero alcanzaba hasta las nubes. Yes, it's beautiful. It's beautiful, really, really, really beautiful. The Ferris wheel. Yo nunca he subido una Ferris wheel. Okay, maybe in one opportunity you can up to the Ferris wheel. Don't lose the faith. Don't lose the faith. No pierdas la fe. Okay, muy bien. You are a kid, imagine. You are a kid. Eres pequeña todavía y tienes un montón para poder subirte una Ferris wheel. Muy bien. Vamos con el siguiente vocabulario, chicos. Tenemos ahora haunted house. Haunted house. What do you think is in a haunted house? ¿Qué piensan que es una haunted house? Y una casa embrujada. La casa embrujada. When hinges creak in doorless chambers, and strange and frightening sounds echo through the halls, whenever candlelights flicker, where the air is deathly still, that is the time when ghosts are present, practicing their terror with ghoulish delight. Oh my God, that's a terrible haunted house. What a scare. Oh no. Oh my God, that's a haunted house, okay? Muy bien. A mí sí me dio miedo. Qué miedo, yes. Amiga, a mí me dio miedo. No quiero ir nunca. Never, yo tampoco. Yo sí quiero ir miles de veces. Bueno, yo les cuento.
Bueno, yo les cuento, chicos, de que yo me fui hace poco al castillo de Chancay, Chancay Castle, y dentro del castillo Chancay hay una haunted house, ¿ya? Una casa embrujada. He gritado como no tienen idea, me super asusté y hasta el día de hoy tengo miedo a las haunted house. En realidad no me gusta entrar, porque como gritan, yo me asusto. Entonces, no me gustan mucho las haunted house, ¿ok? Pero lo importante aquí es lo siguiente. ¿Qué significa haunted house? Casa embrujada. Casa embrujada. Casa embrujada. Cosas así de la madrugada. Oh, a las tres. Bella. Okay, ¿ya has visto la casa de los sustos? Oh my God, no, never in the life. I will never go, nunca iré. Porque como les digo, a mí me asusta, me da miedo, no me gusta. But, yo no quiero ir nunca más. Yeah, nunca. Okay. Visto nunca. Una vez esto me subió. Yo no quiero ir ahí porque nunca voy a entrar, nunca puedo. Okay. Me da miedo, nunca iré. Oh, yeah. Stop with the haunted house. Okay, ya vimos Ferris Wheel, ya vimos Haunted House, también ya vimos Roller Coaster. ¿Qué era Roller Coaster, chicos? ¿Qué era la roller coaster? Rusa. La montaña rusa. Very good. Okay, now we're gonna watch the merry-go-round. Sigan el puntito rojo, chicos. This is the merry-go-round. Merry-go-round. Ahorita vamos a practicar la pronunciación. Primero quiero que vean los significados, okay? Este es el merry-go-round. The merry-go-round. Qué bonito. Ya nunca fui. Merry-go-round. ¿Qué creen que significa sí. Merry-go-round? Una... ¿Cómo? ¿Qué significaba? ¿Qué es un merry-go-round? Ustedes lo han visto. ¿Qué es un merry-go-round? ¡Ya sé! ¡Es un carrusel! ¡Un carrusel! Me hice un día yo he montado una merry-go-round. Yeah, he montado un día una merry-go-round. Yo conozco la merry-go-round. Very good. That's the merry-go-round. It's very funny. It's very, very, very funny. I like it a lot. The merry-go-round. Okay, muy bien. Ahora vamos a ver otro de los atractivos del amusement park. Este se llama... Sí, corazón, dime. Yo nunca he ido... yo sí he ido al castillo de Chancay. Oh, yeah. Me too. It's beautiful. Sí. Yo creo que sí me
It's beautiful. It's beautiful. Very, very beautiful. El castillo de Chiang Kai. Es muy bonito. Ok, vamos a ver el siguiente atractivo. Qué Pedro Castillo. Vamos a seguir viendo el siguiente atractivo de nuestro amusement park. Y este es Pirate Ship. Pirate Ship. ¿Qué es un pirate ship? A ver, vamos a ver qué es un pirate ship. Ladies and gentlemen, boys and girls, in just a few minutes, the lights will be... Oh, wait a minute, my friends. Students, what do you think? It's a pirate ship. ¿Qué piensan que es un pirate ship? ¿Un barco pirata? That's a pirate ship. Muy bien. Very good, my friends. Vamos a continuar con nuestro... otro de nuestras imágenes de nuestro vocabulario del amusement park. A ver, ahora vamos a uno muy divertido que es el water slide. Water slide. ¿Qué es un water slide? Water slide. Vamos a ver qué es un water slide. Water slide. Let's check. What is a water slide in Disney World? Oh, it's beautiful. Look at that, water slide. ¿Se subirían o no a ese water slide? No. Yo sí. Mil, no.
Ok, sí, Mía Chávez, ve, mi amor, ve. Hay decisiones separadas, ¿no? Yes, dicen algunos, otros dicen no, yes. In my opinion, I think no. Yo no me subiría, soy un poco miedosa. But if you want, it's okay. Si tú quieres, muy bien. Bien, chicos, regresamos, vayan al break. Regresamos y seguimos viendo los últimos lugares que nos faltan del amusement park. ¿Ya? Regresamos después del break, nos vemos 2:30. Bye, bye. Goodbye.